parece increíble, pero es real. Chicos de 10 años robando. Historia que nos trae Martín González. Martín, buenas noches. Nelson Domi, buenas noches. Esta es la calle 8, este es el corazón comercial de La Plata. Y los comerciantes de aquí están a merced de bandas de delincuentes. Pero no cualquier banda, como ustedes decían, delincuentes muy chicos. 7, 8, 9, 10 años. Roban, escapan y como son menores de edad, vuelven a la calle inmediatamente. Y no solo vuelven, vuelven y para mostrarse, para amenazar. Así lo cuentan los comerciantes. ¿Qué fue lo que pasó con estos chicos tan chiquitos, no? Sí, sí, son chiquitos, son todos menores de edad, entre 7 y 10 años, creo que el más grande tiene 14, 13. Entraron así en modo piraña, se fueron contra aquella pared y nada, intentaron robarse cosas, guardárselas. Entre todo eso, obviamente, nosotras no podemos hacer nada porque son 5 contra nosotras. Corre por acá, por allá y los grandes agarran, yo agarro esto y se lo paso al chiquito y así. Es como operan ellos, o rápido así agarran todo y se van corriendo. Obviamente nos quedamos mal porque más que eso no podemos hacer, porque es la verdad, no podemos hacer más nada que llamar a la policía y advertir de que andan por la zona. Y bueno, al rato, como a la hora, nos enteramos que los habían agarrado y que tenían las cosas y también habían robado en otro local. Fui para la comisaría y ahí me dieron todo y ellos estaban detenidos ya. Pero a la media hora que me largaron a mí, los largaron a ellos. Tenemos un chat que generalmente nos comunicamos con la policía y bueno, y ahí acuden, pero bueno, a veces se demoran. ¿Y en ese chat aparece esto? ¿Aparecen estos grupos, sí, de chicos? Sí, permanentemente. Lamentablemente, permanentemente, sí. Ayer estuvieron varias veces, hoy a la mañana mi compañera también los vio, que se iban caminando. Y hoy a la tarde entró el más chiquitito, que debe tener como mucho 10 años. Se prendió un porro acá adentro. ¿Acá adentro del local? Acá adentro, solamente vino eso, vino, entró hasta acá, prendió el cigarrillo y se fue. Antes se veía gente caminando, ahora no hay nadie. Si estás en la calle no ves a nadie que esté custodiando la zona, lamentablemente. Pero es así, es lo que estamos viviendo. ¿Y estas bandas aprovechan? Sí, totalmente. Lamentablemente son menores, entran y salen, pobrecitos. Es la verdad muy triste, pero es así. Y la misma policía los agarra y los larga. Los agarra niñez, adolescencia. No, anda a tu casa. ¿Qué le van a decir?